Pensar, por ejemplo, en el problema de los separatistas. Yo creo que no existe término medio entre cumplir la ley y saltársela a la torera. Y desde luego es evidente que si el Partido Socialista no hubiera jugado muchas veces a ese oportunismo, si el Partido Socialista siempre hubiera dicho lo que hoy dicen sus líderes más veteranos y ayer la nueva presidenta andaluza, la arrogancia de los nacionalismos no sería la que es ahora. Por eso no llego a comprender cómo los socialistas, con Rubalcaba a la cabeza, se oponen ahora, pues por ejemplo, a los proyectos de reforma educativa del presidente Bauzá en Baleares. Bauzá no quiere otra cosa que salvaguardar la libertad de los ciudadanos para elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos. Y desde luego lo que quiere evitar es que la escuela sea un lugar de adoctrinamiento nacionalista catalán. Y es imprescindible que todos los que ahora reconocemos que alguna vez en el pasado hemos cedido demasiado a las pretensiones nacionalistas, apoyemos al presidente de Baleares, que está sufriendo la ira de esa coalición de nacionalistas y socialistas que tanto daño ha hecho.